is the secret of Mothra? What is the bizarre spell that awakens Mothra? As these doll-sized girls call to the super god from captivity. Mothra, yeah, Mothra. Hola chicos, el día de hoy les traigo lo que no conocías de Mothra. Sin más que decir, ponte cómodo y comenzamos. Mothra. Mothra es una polilla gigante creada por Toph, que aparece por primera vez junto a Godzilla en la película de 1964, Godzilla contra los monstruos, y anteriormente debutó en solitario en 1961 en su película homónima, Llama Mothra. A pesar de tener destrucción causada como cualquier monstruo de Toph, es una criatura benevolente que le importa proteger al planeta, causando destrucción, solo cuando actúa como protector de sus adoradoras en la isla infantil, o mientras protege la Tierra de una amenaza mayor. Mothra suele ir acompañada de dos sacerdotisas, o hadas diminutas a menudo llamadas pequeñas bellezas, que también hablan con ella. ¿Quién es Mothra? Los orígenes de Mothra han variado un poco de película a película, pero siempre es retratado como un ser benévolo y antigua que posee un cierto nivel de divinidad. En la era Showa, Godzilla contra Mothra, Rebirth of Mothra, Godzilla Tokyo Sos y Godzilla Final Wars, Mothra es la diosa guardiana de Infantis Land remota, en el sur del Océano Pacífico. Allí, ella renace perpetuamente a través de un huevo, y es adorado por los nativos de la isla. Ella es hablada por dos hadas telepáticas en miniatura, o bien llamadas las Shobijin, Cosmos, o Pequeñas Bellezas. El origen de Mothra ha ido en mayor profundidad en Godzilla contra Mothra. Esta película explica que Mothra era el guardián del mundo antiguo, la protección de la vida en la Tierra de las Amenazas. Cuando una civilización antigua creó un dispositivo de control de clima, la Tierra se convirtió en ofendidos y creó un Mothra oscuro, llamado Batra, para destruirlo. Después de destruir el dispositivo, Batra procedió a erradicar a toda la civilización y trató de exterminar a toda la humanidad, creyendo que los seres humanos son una plaga para el planeta. Mothra desafió a Batra y lo derrotó, sellándolo a distancia en el Mar del Norte. Después de esta batalla, Mothra y el Cosmos, los únicos restos de la antigua civilización, se instalaron en la isla infantil a distancia, donde vivieron en paz durante los próximos 12.000 años. En Rebirth of Mothra, se establece que Mothra es el último miembro vivo, de una antigua raza de polillas gigantes del Guarda, que defendían la Tierra a lo largo de su historia. En su vejez, Mothra vivió en soledad con el Elías, en la Infantis Land, y con la última de su fuerza convocado sucesivamente un huevo para continuar su legado después de su muerte. En Godzilla, Mothra en King Ghidorah, el origen de Mothra recibe su primera modificación importante. En esta película, Mothra es uno de los tres monstruos de la Guarda y la diosa del mar. En la antigüedad, Mothra y sus compañeros guardianes Baragón y King Ghidorah fueron asesinados por guerreros japoneses. Mothra fue enterrada bajo el lago Ikeda, mientras que los guerreros que asesinó a Suoro, por su alma, de que ella regresara un día para salvar a Japón. Miles de años más tarde, el profeta Hirotoshi Isayama despertó a Mothra mediante la transferencia de las almas de los muertos honorables de Japón en ella, así que ella y los otros monstruos guardianes juntos podrían parar a Godzilla. ¿Qué hace especial a Mothra? Además de vuelo, Mothra es una serie de habilidades únicas que le diferencian de los otros Kaiju. En su forma larva, ella es capaz de escupir chorros de cinta de seda a los oponentes. Esta seda es muy fuerte y puede fácilmente enlazar a opositores en un estado de inmovilidad. En su forma larva, también puede morder opositores y aferrarse con sus poderosas mandíbulas, infligiendo una seria cantidad de dolor. En su forma adulta, Mothra puede arrojar cantidades ingentes de escalas reflexivas que redirigen o neutralizan los rayos lanzados por otros monstruos, una técnica que utiliza con gran efecto cuando ella se unió con Batra. También puede emitir relámpagos de sus alas y opositores con vientos huracanados de la fuerza. Por último, tanto de Mothra muestra altos niveles de inteligencia, y muestra en Ghidorah, el monstruo de tres cabezas que Mothra es capaz de comprender y comunicarse con él, y otros monstruos. A continuación, mandaré los Ultra Mega Papus saludos. La ONU. Quinopterus Brachiopis. Joselix Vicuña. Guadalupe Almanza Almanza. Angelo Iván Blas Gutiérrez. Recuerda que si te gustó el vídeo, puedes dejar tu dino like, no te olvides de activar la campanita, para que seas el primero en ver mis vídeos.